Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michael Rueda. Hoy les quiero hablar sobre el laboratorio de investigación de introducción a las propiedades mecánicas de los morteros de cemento con emulsiones asfálticas. Todo esto basado en un informe de laboratorio tipo artículo científico encontrado en construcciones y materiales de construcción de Rutherford del 2014. Como introducción... A los morteros de cemento con emulsión asfáltica, primero tenemos que tener en cuenta que de ahora en adelante los llamaremos SIM por sus siglas en inglés. Y decir que estos son, esta mezcla es de cemento Portland con emulsión asfáltica más agregados finos, los cuales podemos ver su gradación natural en la figura 2, donde tenemos tamaños desde 2.36 mm hasta 0.075 mm. Lo que significa que estos materiales estarían entre los 8, el tamiz número 8 y el tamiz número 200. Y esta sería la gráfica de gradación natural para esta mezcla. En usos prácticos para el SIM podemos encontrar que los ferrocarriles de alta velocidad se han estado tratando mucho los últimos años, más o menos desde el 2014. Y el SIM juega un papel muy importante como se ve en la figura donde tenemos una losa para riel de alta velocidad, donde tenemos una losa y una cama de concreto que están junto a un agregado sim, una mezcla sim para poder completar, pues, esta estructura. El sim y sus proporciones para este laboratorio, entonces, vamos a tener que se trabajan con tres grupos diferentes de mezcla, y ellas se tienen, como se nota en la tabla, diferentes características de de relaciones y se resumen con una relación de asfalto residual a cemento de 0.22 para el grupo A, de 0.43 para el grupo B y de 0.65 para el grupo C. Eh, como este es un laboratorio de investigación, lo que vamos a tener son diferentes experimentos eh, o procesos son experimentales. Comenzando por el UCSTS, eh, que es la resistencia a la compresión uniaxial, la cual se lleva a cabo mediante la utilización de morteros cúbicos de 50 milímetros por 50 milímetros, y estos se llevan, a cabo, se llevan a cabo pruebas a los especímenes desde, después de los 3 días de creados y luego a los 28 días para. A tener diferentes resultados de, de, de estos materiales. Eh, otro procedimiento es el IDT Stretch Test, que sería la prueba de fuerza de tensión indirecta, la cual, en la cual se utilizan especiales eh, cilíndricos, como se ve en la figura 4A, que tenemos unos ejemplos de los que se utilizan, y en la figura 4B se ve cómo tiene que ser eh, el procedimiento que se lleva a cabo para ello adicional a esto vamos a tener los resultados una relación de resistencia a la tensión que se pues, eh, hace también para obtener unos análisis de resultados y poder concretar al algunas cosas igualmente en la parte izquierda de la diapositiva podemos ver el cálculo de la resistencia eh, teniendo en cuenta la carga máxima y los, eh, la altura y el diámetro de los cilindros que se utilizan por otro lado tenemos el, el, la prueba de el módulo dinámico, que va a ser una prueba donde también se utilizan cilindros eh, de esta mezcla y se tiene en cuenta que se van a hacer procedimientos desde los 20 grados centígrados a los 40 grados centígrados y 60 grados centígrados. En la figura 5 podemos ver un ejemplo de ellos y cómo se lleva a cabo el, la prueba. Igualmente en la parte izquierda tenemos la ecuación básica para calcular el módulo dinámico para cada uno de los especímenes. Eh, también vamos a tener una prueba de contracción que se hace luego del tercer día. Se va a hacer una prueba de contracción hasta los 28 días, eh, comenzando desde el cuarto, sucesivamente desde el quinto, el sexto y el séptimo hasta los 28 días. Y este se hace con el aparato de comparación de longitud que vemos en la figura 6 y se calcula igualmente con, como en los casos anteriores, con la, con la eh, fórmula que tenemos a nuestra izquierda. Eh, esta es una de las... De los experimentos son más importantes porque se tiene en cuenta la contracción de cada uno de los especímenes y se puede decir y dar algunas descripciones de, del material y la mezcla. Eh, ya, como resultados, vamos a tener primero que todo los resultados um, para la prueba de um, compresión uniaxial, donde tenemos. Uh, los tres grupos divididos en dos barras que va a ser para el tercer día y, el 28, y los 28 días donde pues siempre se tiene que a los 28 días la resistencia del mortero va a ser mucho mayor y que con la relación de 0.22 eh, está resistiendo mucho más igualmente en la prueba de tensión indirecta y la relación de la resistencia de tensión eh, tenemos que la primera relación, o sea, el grupo número 1 de 0.22, eh, siempre está teniendo como algo más de resistencia a todas estas pruebas. Y en la última, pues la, la diferencia no es mucha, pero total se tiene algo más de ventaja del primer grupo sobre los otros dos. Eh, los resultados del módulo dinámico los podemos ver acá. Tenemos las tres gráficas que corresponden a las... Uh, gráficas de grupo A, B y C respectivamente y tenemos las uh, tres líneas de tendencia en gráfica logarítmica para los 20, los 40 y los 60 grados y en todas las gráficas siempre tenemos uh, una constante que es uh, que cuando la temperatura aumenta se disminuye el módulo dinámico los resultados de la prueba de contracción uh, los podemos ver um, en esta parte eh, donde están los tres grupos como se ven las tres líneas son los tres grupos y podemos ver que eh, la relación de 0.65 que es la más alta tiene una contracción mucho mayor que está alrededor de los 0.25% eh, se muestra negativo pues porque es una contracción entonces eh, tenemos que esta relación de 0.65 tiene una contracción mayor que las otras dos de 0.22 y 0.43. los resultados del ángulo de fase eh, los presentan acá igualmente. pues el ángulo de fase nos eh, demuestra que la temperatura juega un factor importante eh, porque a mayor temperatura el ángulo de fase va a ser mucho mayor. entonces va a tener una como podríamos decir una mayor deflexión para los morteros y igualmente podemos ver que de nuevo la relación de 0.22 eh, muestra resultados más convencionales que las otras porque tiene menos ángulo de fase ya para las conclusiones podemos decir que el SIM muestra las propiedades de los eh, materiales híbridos combinando la alta resistencia del de cemento Portland y la capacidad de disipación de energía del cemento asfáltico. Y este sería como el principal de esto. Gracias.